el Reino Unido, una rata es condecorada con una medalla de oro por salvar vidas humanas. En esta edición te presentamos el reportaje que nos preparó la periodista Kay Reyes de la elaboración de las ricas tortas de sardinas en Matiari. El certamen Miss Milafita 2021 culminó con gran alegría y el derroche de cientos de niños y niñas de todo el país apoyando a su candidata en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de este segmento Noticias Noticiosas de Matarina Tarot? Les saludo como siempre su buen amigo Domingo López Ramos y queremos iniciar el programa con un saludo muy especial para Erland Duarte, que hoy está de cumpleaños. Él es felicitado por su esposa Karen Reyes y toda su familia, en especial sus hijos. Quiero mandar un saludo muy especial hasta los Brasiles, Nicaragua, Yelna Blanco y a doña Emelina Pastora, mi gran amiga. Aquí tu buen amigo Domingo López Ramos te manda saludos y muchas gracias por estar pendiente con Matarín Matarot. Y hasta Chile queremos saludar a mi buen amigo Juan Harris, quien manda un saludo muy especial también a todas las chicas de Miami Beach. Y por supuesto, Juan Harris no se pierde la programación y las noticias de primera de aquí de su segmento Matarín Matarot. Saludos para los mexicanos Amílcar Ortiz y Julio Méndez, dos carpinteros de primera en la construcción. Muchas felicidades también a Oscar Pérez, infaltable de Guatemala. Saludos para toda tu familia, Oscar, y gracias por pertenecer a la gran familia de Matarín Matarot. Un saludo muy especial a los hermanos Guerra, Javier, Oscar y Víctor Manuel, que el próximo sábado estaré con ellos en la pesca. Vamos a ver cómo les va la pesca a estos tipos. Mientras tanto, nosotros damos inicios a las informaciones. Antes de todo, pues quiero hablarles de un curioso animal, una rata. A este roedor la condecoraron con una medalla de oro por su trabajo salvando vidas humanas, detectando minas terrestres y explosivos. Su nombre es Magawa. Durante 7 años ha logrado desactivar en un territorio de 41.000 kilómetros a la redonda las minas más peligrosas y explosivas que puedan existir en este lugar. Quién sabe si más adelante puede ser ganador potencial del Premio Nobel de la Paz. Ahora nos vamos a Matiari, Nicaragua, donde se encuentra una señora que elabora las ricas tortas de sardina. Un reportaje que nos ha preparado nuestra colega Kay Reyes. Adelante con el reporte. Doña Irene, junto a su sobrina, emprendió hace 3 años un rico negocio de tortas de sardinas en Matiari, uno de los platos tradicionales en el municipio. Desde las 2:40 de la mañana inicia con su labor cada domingo, pues su mayor motivación es para estar siempre activa en el negocio y hacer lo que le enseñó su mamá desde muy joven. Se surgió porque ya lo sabía, pues, por medio de mi madre, que era su dedicación era la fritanga, pues, y ella hacía tortas sardinas para vender, y entonces estaba más chavala yo, que me fijaba cómo hacía ella las tortas en aquellos peroles grandes, los barriles, y ella tenía el molde, solo echaba la masa y se sigue el molde de la sardina, pero yo no puedo hacerlo como lo hacía ella, por eso mis pailitas así, pero gracias a Dios, así fue que aprendí mirándola a ella y todo lo que sé lo aprendí por ella. Mariana, sobrina de doña Irene, es parte de este rico negocio y apoyo cada domingo antes de irse a clases. Ella me ayuda a hacer el repollo. Ella es la que hace la preparación del repollo, que lo
bueno, si se puede, un día antes, si no, pues en el mismo momento que ya se está haciendo las tortas también. Y ese ya es un proceso que cualquiera lo hace, ¿verdad? Nada más que hay que lavarlo bien, el repollo, hay que agregarle su poquito de cloro para que se desinfecte todos los gérmenes de bacteria que hay en el repollo. Y a ella le hace su zanahoria, lo pica y lo prepara, pues. Después los mete en una bolsa para que esté en la presentación, el que venga a comprar. Préstame tu relación para sacarme esa espina que tengo en el corazón. Para sacarme esa espina que tengo en el corazón. Que empezamos la don, tenemos 3 años, en el 2018 empezamos de nuevo a retomar de nuevo la cocina y hacer las tortas sardinas. ¿Qué es lo que la motivó a usted a tener este negocio? Bueno, para no estar siendo nada, pues. Tener la mente trabajando, activo. Es sencillo, bueno, yo lo siento sencillo, fácil. Solo es tener el maíz, ya ese es un proceso, pues, ni que hacer el maíz, las cantidades que uno quiera, ni que sarlo y el proceso de lavarlo, pues, y después ya medir la cantidad del arroz que se le va a agregar, la borona, el ajo, la chiltoma roja tiene que ser. Yo le echo chiltoma roja, tallo de cebolla verde y la cebolla. Se lleva un proceso, todo eso se revuelve para llevarlo al molino y darle el toque, pues el gusto, que es lo, la cebolla, la chiltoma, que tiene que ser la chiltoma roja para que le dé gusto a la masa. Se fueron a confesar. Yo invito a todo el que me ve a que vengan a comprar mis tortas sardinas, pues, todos los domingos a partir de las 5:30. Y el que viene me puede golpear el portón, ahí se abre y ese le atiende. Estas ricas tortas las encontrarán de donde fue el restaurante Palmares, 1:30 al oeste. Para Matarit Matarot, Key Reyes. Ya me dieron ganas de ir a comer tortas de sardinas este domingo. No se puede quedar con las ganas. Visite Mateare de Palmares, 1:30 al oeste. Bienvenidos a la descarga positiva de éxitos y el ritmo más fiestero. Disco Jordi. Para tus 15 años, bautizos, bodas, comuniones y lo que necesites. Disco Moving Jordi.
más impactante que nunca. El arranque de éxitos inicia. Norma, ofrecemos el mejor pescado frito, lo hacemos tostadito, riquísimo, no le echamos harina, no le echamos pinol, es al gusto del cliente y barato. Le ponemos dos pescaditos, su ensalada, su tortilla y pues se va satisfecho porque yo creo que se llena. Ahora te presentamos todo lo que aconteció en el certamen Miss Milapita que tuvo lugar en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores en Managua. Veamos, esto fue lo que ocurrió el pasado 2 de mayo. Veamos el siguiente reporte especial que nos preparó Kay Reyes. Somos valientes, guerreras y espontáneas. Promovemos nuestros derechos negados que Luis Alfonso Velázquez Flores, nuestro niño mártir, nos dejó a todas las niñas nicaragüenses. Y hoy con esa misma convicción y fuerza yo les digo, ¡Luis Alfonso vive! ¡Luis Alfonso es inmortal! La tarde de este domingo se llevó a cabo el Festival Infantil Nacional Concurso de Canto. Poesía y Milafita. ¡Viva la leyenda y la poesía! ¡Viva nuestro general Sandino! ¡Y viva el pequeño Luis Alfonso Velázquez Flores! Con una tarde muy alegre se premiaron a todos los niños y niñas conocedores del valor, significado y vida del niño Luis Alfonso Velázquez Flores, defensor para una Nicaragua libre de la dictadura somocista. Este certamen tiene importancia para mí porque cuando yo lo participé por primera vez me gustó mucho y ahora estoy mucho más emocionada y mucho más emocionada para demostrar al departamento de Managua. A la ministra de la familia, Johanna Flores. A la compañera Carmen Pineda, coordinadora nacional de la Promotoría Solidaria del FSLN. Al diputado de la bancada del FSLN, compañero Edwin Castro. Yeah.
niños y niñas de Nicaragua. Muchas gracias. Se encuentra cursando el cuarto grado de primaria en el colegio de hermanas Maura Gras. Su pasatiempo favorito es ver televisión, ir a la iglesia, los videojuegos y hacer diversos reportajes educativos en su canal de YouTube. Y cuando sea grande quiere ser doctor en veterinaria para ayudar a los animalitos que están enfermos y que están en la calle. Cuarto grado de primaria en el colegio Ricardo Morales Avilés. Su pasatiempo favorito es bailar, modelar y leer. Y cuando sea grande quiere ser trabajadora social para atender a los niños y niñas de las comunidades lejanas y enseñarles sus derechos para que los defiendan. Con 300 puntos, fue unánime, tenemos de León a Joshua Alfredo Lira Muñoz. Un aplauso para todos los niños porque el hecho de venir acá a subirse a un escenario y compartir con un público tan grande, eso requiere de mucha valentía y mucho carácter de artista. Así que un aplauso para todos. Con 180 puntos, por su gran esfuerzo, representando a Estelí, Keisha Katiuska Hidalgo Talavera. En su segundo lugar, por su entonación y dominio de escenario, con 185 puntos, representando a Matiare, Angel Josué Toruño Hernández. Y con su primer lugar, por su entonación, por el mensaje de la canción, el dominio y por su entonación, con un puntaje de 190 puntos, representando el crucero, Saudi Alejandra Cruz Mora. Damos un fuerte aplauso para los tres ganadores y para todos los que participaron. Porque igual, aún estando aquí, Angelina Jarquín, de 9 años cumplido, originaria de Huaco, será la niña Milafita Simpatía. Segundo lugar, la niña Armangeli Jarquín. Thank you.
Excelente participación de parte de todas las niñas de Nicaragua que representaron cada una un bello departamento. Ahí los jueces evaluaban principalmente la elocuencia, una característica que tenía el niño Luis Alfonso Velázquez Flores, ya que él era comunicador elocuente. Entonces las niñas todas estuvieron excelentes. Muchas felicidades, esto ha sido todo en Noticias Noticiosas de Matarima Tarot. Esperando que usted se suscriba al canal y comparta los videos que subimos semana a semana. No olvides dejar tu like, tu comentario y escríbenos al correo matarit.matarot@gmail.com. Soy Domingo López Ramos y nos vemos hasta la próxima. Y esa música, ¿cómo suena? ¡Nos vamos!